Hi guys. Good night everybody. Aquí tengo Carito, I have Heidi, Juan Pablo, Andrés, Evelyn, Alfredo. Hey Alfredo, where have you been, my friend? Okay, Evelyn, Jacqueline, Jennifer. We do have hello. We do have Sarita, Juan Pablo, and yeah, very good. We have a lot of people here. Yeah, way to go. Hey, Sarita, yeah, Brandy. Yay, very good. Hello. Hello. How are you guys? Are you okay? Yeah? Very good. Very good. Excellent. Did you do your homework? With hunger. I'm just kidding, guys. I'm just kidding. Good teacher. Yeah, I know. How you been? ¿Cómo han estado? Have you been? Very good. Very good? Excellent. ¿Con mucha energía? With a lot of energy? Yes. Yes. Very good. Today's our last day, right? Es nuestro último día. Time passes really fast. El tiempo pasa muy rápido. Fast. Repartamos los dulces, por favor. Alfredo, I miss you yesterday. Where have you been, my friend? ¿Dónde has estado? Teacher, falla el internet. Okay. Ahí le escribí, teacher, ni me ha guardado ahí en contacto. Sí, aquí te tengo. Pero me escribiste no en la clase, sino que después de la clase, pero ahí te tengo, no te preocupes. Vaya, ve que imagine cuando le caen los mensajes. A decir el trabalengua, va. A decir el trabalengua, yeah, es cierto. You remember the Peter Piper? Una caca trepa 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 con cuatro caca trepito cuatro loca. No, but that is in Spanish. And that is easy. Es como que tú dijeras paranguricutirimícuaro. That's easy. ¿Cómo es? Paranguricutirimícuaro. Ah, you see? Ajá. No, pero es Peter Piper. ¿Te recuerdas? ¿Lo pudieron ver? Yeah, Reggie pone una cara de como que es para chiquillos, pero vieras qué importante es poder pronunciar los tongue twister. ¿Quieren que los practiquemos juntos, chicos? ¿Ya? ¿Lo practicamos? Yeah, dice Alfredo. Solo Alfredo levanta la mano. Los demás dicen, está complicado. Sí. Pero decía, Peter Piper picked, decía eso. Peter Piper picked. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. A peck of pickled peppers, Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? ¿Se recuerdan qué será? Sí. Y hasta de memoria me lo puedo. Hasta con los ojos cerrados. Vamos a escribir algo. Vamos a escribir el nombre del muchacho es Peter, ¿ok? Vamos a ir palabra por palabra para que puedan pronunciarlo. Peter, repeat after me, Peter. 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 Que es Pedro, ¿verdad? Peter. Después decía Piper, ¿verdad? Piper. Pedro Pipa. Peter Piper. ¿Sí? Peter Piper. Díganlo otra vez. Peter Piper. Peter Piper. Peter Piper. Ajá. Pepper no, Piper. Piper. Piper, Peter Piper. Después cuando decía picked, era, ¿verdad? O picked. ¿Cómo era? Ah, no se acuerdan. Ajá. Picked. ¿Cómo era? Ajá. Peter Piper Piker. Peter Piper picked, ¿verdad? A pack. ¿Cómo es? A peck. A pep. O Piper. Ajá. Yes, Peter Piper pick era, ¿verdad? Era Peter Piper picked, ¿verdad? Picked. Picked. Cogió. Picked. Picked. A peck. A peck, ¿sí? Of pickle, vamos a ver, of pickle, aquí era, ajá, así era, of pickled peppers, vaya, digámoslo, Peter Piper picked a peck of pickled peppers, díganlo.
Peter Piper picked a Peter Piper Peter Piper picked a peck of pickle peppers. Peppers, very good. Okay, después decía, if, ¿verdad? If Peter, Piper, creo que aquí Piper lo tenía con una P, pero en realidad es con dos P, pero está bien. Peter Piper, Peter Piper picked a peck of pickled peppers. ¿Verdad? Decía worse, ¿verdad? Era worse, ¿no? Si no me equivoco. ¿Sí? Ajá. Creo que había una coma aquí. Yes. Worse. The peck of pickled peppers. Peter Piper picked. Así era, quiero ver. Sí, ¿verdad? Sí era, ¿verdad? Good night, teacher. Good night, Henry. Okay, so repeat after me. Peter Piper. Peter Piper. Okay, everybody. Peter Piper. Peter Piper. Picked. Pick. Pick. Of pickle. Peppers. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, a peck of pickled peppers, the peppers, the pepperoni, no peppers. A peck of pickled peppers. Very good, Harry. Okay. Evelyn, a peck of pickled peppers. A peck of pickled pepper. Peppers, no paper, porque paper es papel. Peppers. Sí, peppers, ¿no? Peppers. Ajá, peppers. Peppers. Peppers son como pimientos, ¿no? Como chile, right? Y pickle es, los pickle peppers, guys, son los mismos, son los como los, ¿se acuerdan que los pepinillos vienen como en vinagre? ¿Sí? Yes. Entonces los pickle peppers son pimientos que vienen así como en vinagre, que tienen casi la misma función de los pepinillos, que ya están como curtidos en vinagre, eso es un pickle pepper, ¿sí? Sazonados. Bueno, no sazonados, porque los... Preparados. Preparados, yes, exactly, sí. Entonces decimos al final, sale la pregunta, where's the peck of pickled peppers? Díganlo, where's the peck of pickled peppers? Where's the peck of the pickled peppers? No, no, where's the peck? No, where's the peck? Where's the peck? Where is the peck? Where is no? Where is no? Porque acuérdense que es un apóstrofe S, entonces se tiene que pronunciar contratado. Where's the peck? Peter Piper picked. Ese es el pasado del verbo a tomar, ¿verdad? Porque el verbo tomar es pick, entonces el pasado es picked. Ya lo vamos a ver después, en el otro módulo lo van a ver, por cierto. Ok, imagínense, hoy vamos a ir uniendo más palabras, ¿ok? Peter Piper picked. Peter Piper picked. A peck. Okay, vamos otra vez. Peter Piper picked a peck.
Peter Piper, pickled peppers. O pickled peppers. Vaya, eso lo vamos a decir todo de un solo, todo solo con la P. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Delen. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Very good. If Peter Piper picked, a peck of pickled peppers. Where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Where is the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Where is the peck of pickled peppers? Very good. ¿Quién quiere tratarlo? De un solo, pero agarre aire. Andrés, you wanna go? Yeah? Yeah, you can. Okay. Solo de donde Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Hasta ahí. Dilo. Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Very good. Not too bad. El siguiente frase, Heidi. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Lo repito otra vez. Solo esa parte. Primer párrafo. No, el segundo. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Esa. Espérenme, teacher. If Peter Piper picked a peck. Ajá, está difícil, ¿verdad? If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, dilo, dilo. Peter Piper picked a peck of... Es difícil, ¿verdad? Muy bien, no te preocupes, vamos a seguir practicando. Vamos a ver quién me ayuda hoy. Alfredo, you wanna try? Ay. El segundo, DJ. Por eso, el segundo. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, dale. A ver, a pick. Repeat, teacher, repeat. Yes. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, dile tú. Ah, pero el tercero, teacher. No, es el segundo. A pickle. El primero es Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Hasta ahí es el primero. El otro es donde empieza if. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers, es el que quiero que digas. Sí, yo estoy viendo aquí en otro volado. Ya me di cuenta. Uh-huh. Vieron en el chat. Vaya, ok, vamos a ver ahí aquí me sale. En if, vea. En if, sí, correcto. If Peter Piper picked a peck of pickled peppers. Muy bien, casi, casi. Peter Piper. ¿Mm? Peter Piper. Ya la otra vez. Peppers. Peppers. Mm-hmm. Muy bien, Henry. Quiero ver dónde está Henry. ¿Qué te Hello. Yes, Henry García. ¿Me puedes decir la última? Dígamela, que no te anda en el celular. Ok, donde dice, where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Where's the pick of pickled peppers? No. Where's the peck of pickled peppers Peter Piper picked? Where's a peck of pickled peppers. No. Pickled peppers. Peter Piper picked? Piper picks. Very good. Es una de las más difíciles, ¿no es cierto? Yes. Mm-hmm. Hay uno que dice, she sells on seashore by the seashore. Es chiquito, pero es para el uso del S y el sh. Fíjense. Mm-hmm. Y lo difícil es cambiar de S a sh. Eso es lo difícil. Uh-huh. Es corto, pero es más largo. Mm-hmm. Very good. Okay, guys. ¿Quién me lo dice todo? Volunteer. Anita, you want to try? Oh, José Luis Vázquez, you want to try, sir? Yes, que le dé. Que le dé. José Luis. Everything. De un solo, no. José Luis. Dele. Me acabo de conectar, no. Ay, pero ayer se los mandé a lo del Peter Piper.
Sí, no lo estudié. Ah, verdad. Bueno, por lo menos sí. ese chico es honrado y dice la verdad. Pero honesto, pero ¿cree que lo puede decir? No, vamos a intentar. Denle, pues, you can do it. No, pero no. Ah, no, ahorita. Ah, ok. Adita, ¿quieres intentarlo? ¿O Lisette Palma? ¿Cuál Anita? Sorry, teacher, no. ¿No estás ahí? No puedo. Jackie, ¿quieres intentarlo? Bueno, puedo. Dale, you can do it. Lo intento, bye. Sí, dale. Peter Piper picked a peck of peckers. Peppers. A peck of picked peppers. Peter picked. Peter picked. If Peter picked a peck of picked peppers, what is the peck of picked peppers? Peter picked. Más o menos, pero no está mal, ¿eh? No está mal. Very good. Carolina, you want to try? Solo Peter Piper picked a peck of the picker paper. Peter Piper pack of pick. Where's the pick of pick? Pico Piper Piro Piper pick. Wow, that is easy, right? Yo sé. Pero todavía más o menos, pero tienen que seguir practicando. A ver, ¿quién sí. más? Dalia, ¿quieres hacerlo tú? No, diga. Lizette, way to go, Lizette. Go ahead. Lizette dice, Emi dice. Mira, vaya, hoy que le digo a Lizette, ya silenció el micrófono, fíjese. Lizette, way to go. You can do it, girl. Teacher, yo no lo repasé. Ay, que, y esa es una excusa. Si lo estamos repasando ahorita. Ajá. Dele pues. Bueno. Lo voy a decir, pero no se rían. No, vamos a reír, no te preocupes, estamos aprendiendo todos. Desde el principio. Desde el principio, yes. Peter, no, Piper, picker, a pick of picker, paper, if. Peepers, picker, a pick of pickling. Hasta ahí me quedo. Hasta ahí te quedas. Tienes que agarrar más aire. Very good, very good. Not too bad. Regina, you want to try? Ahí voy. Dele pues, agarra impulso. Picker, pick of picked peppers. If people try for pick a peck of pick peppers. Where is the peck of pick pepper? Piro paper fish. Más. Ajá, ya lo estás oyendo, ¿verdad? ¿Quién lo tiene ahí? Ok. Sí, muy bien. Más o menos, ahí van. José Luis, ¿quieres tratar hoy? Me pongo yo. Estoy buscando, teacher. Anita, dale pues, Anita, dele. No, después de él. No, ya estuvo porque lo está buscando. Ahí empieza usted, dele. Ah, va, perdón. Yo no lo encontré. Yo no lo encontré. Sí, lo mandé. Un YouTube, teacher. Sí, lo mando. Sí, lo mandé, ya ve. Jackie dice que sí, ya vio. En el WhatsApp. En el WhatsApp, Henry, yes. Ya, Anita, dale pues. Yes. Dale pues, way to go, girl. Ay. Respire profundo y agarre aire. Picked a peck of picked paper, if Peter Peppers picked a peck of picked papers, where's the peck of picked papers, Peter's paper picked. Más o menos, más o menos. Sí, tienen que seguir practicando, pero sí, acuérdense que es Peter Piper, Piper de pipa, Piper. Es que, ajá, no se confunde. Uh-huh. Es que esa es la clave. Porque aunque es con P, hay diferentes pronunciaciones y son palabras que casi se parecen a la escritura, pero que no se pronuncian igual. Si ustedes se fijan, está Peter, Piper, después está Peck, Pickles, Peppers. ¿Sí? Esa es la clave. Poder destrabar la lengua con la pronunciación de la P. De P.
Yes, Alfredo. Me voy a revanchar, teacher. Me voy a revanchar. Dele, pues. Go ahead. You can do it, sir. Peter Piper picked a peck of pickled paper. A peck of pickled paper. Peter Piper picked. If Peter Piper picked a peck of pickled paper. Where the peck of pickled paper pattern. Peter Piper Pick. Very good. Vamos, mejor, fíjate. Lo hiciste mejor. Solo que en algunas las pronunciaba bien y en otras me las pronunciaba diferente. Okay. Pero estamos bien, porque ahorita que es Peter, es Pedro. Piper. Yes, Peter. Mauricio. Henry, sorry. No puede enviar otra vez al WhatsApp, que yo no lo encuentro. ¿No lo encuentra? Vaya, no. Ahorita se lo voy a mandar, pues ya que soy buena onda. Ok. Yo quiero, lo quiero decir. Ajá. Vamos a ver, ahorita se los mando. There you go. Peppers Peter Piper picked. Okay, ahí está. Y se lo mandé en el de Mama Goose porque ahí es más fácil. Imagínense que después van a poder decir Peter Piper pick a peck of pickled peppers, a pick of pickled peppers, Peter Piper pick, is Peter Piper pick a peck of pickled peppers, what the peck of pickled peppers? What? Yeah, lo van a poder decir así. Y miren que yo no lo estoy viendo. Ya me lo puedo de memoria. Sí, pero ven, le gustó, ¿verdad? Yes. Aunque es difícil, yes. Pero eso ayuda mucho a ir destrabando la lengua. Porque fíjense que para poder pronunciar las palabras del trabalenguas, usted tiene que abrir la boca. Y tiene que abrir la boca para poder pronunciar bien. Y para poder diferenciar la pronunciación de una palabra a otra. Aunque al principio suene algo exagerado, ya después usted lo va a decir de manera natural. Si usted se fija, yo no abrí la boca. Me salió natural. Pero al principio usted va a decir, Peter, Piper, picked, a peck, a pickle, pepper, ¿sí? Pero eso va a salir con el tiempo. ¿Les parece? Ya les voy a mandar después otro más chiquito y más fácil. ¿Les parece? Hey, antes de nada, quisiera saber, ¿cómo van en la plataforma? ¿Ya terminaron el examen final? Sí. Vaya, qué bien, los felicito. Me siento muy orgullosa por ustedes, ¿eh? Muy bien. Sí, era para retroalimentarle a todos los que han visto hasta ahorita, ¿sí? Porque no es lo mismo hablar que escribir. Y hay cosas que siempre, que es importante recordarlas, aunque ustedes ya las hayan visto, porque tienden a olvidarse. Uno dice, ah, eso ya lo vi, eso ya lo pasé. No, 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 es bien importante. De hecho, son cosas básicas. Sobre todo cosas de gramática, que tienen que tenerlas bien. Y hasta cierto punto eso es para ver cómo están, cómo evaluar si en qué tienen que todavía seguir puliéndose. ¿Se recuerdan, chiquillos, que hoy íbamos a jugar Kahoot, right? ¿Se recuerdan? Yes. No. Hello, no. Yes, teacher. Ay, Alfredo. Ajá. José Luis, ajá. Vaya, les voy a mandar ahorita por WhatsApp el enlace de la página. Y después les voy a mandar algo que se llama PIN number. Cuando ustedes le dan clic al enlace que les voy a mandar, les van a pedir su PIN number, que lo van a poner lo que yo les voy a mandar. Y después cada uno va a ir entrando, le va a pedir su nickname. Nickname es como apodo en español, pero puede ser su nombre, ¿sí? Su nombre o un nombre que usted quiera usar en el juego, por decir así. Vaya, permítame un cachistillo. Ahorita les voy a mandar la página. Es similar al juego anterior, teacher. ¿Perdóneme? Es similar al juego anterior que hicimos. Similar, pero un poco más difícil. O sea que ya perdí. ¿Se puede solo en teléfono o necesario estar con dos dispositivos? Fíjese que sería lo mejor con dos dispositivos porque le voy a contar que... ¿Cómo le podría decir? Porque usted en su dispositivo solo va a poder ver. Sí, no, no se puede. ¿Cómo le podría decir? Solo va a poder ver los colores. Cuadritos. Ajá. Ajá, no va a poder ver mi respuesta. La pregunta o la respuesta la tiene que ver en mi pantalla para poder seleccionar la información correcta. Por eso sería genial que fueran dos. Sería lo ideal, ¿verdad? Pero si no puede... Pues, por el teléfono no sale bien. Yo lo hice el jueves pasado y no se podía. Perdía mucho tiempo. Exacto. Teacher. Dígame.
solo en el celular podría porque no tengo máquina. Vaya, vamos a hágalo lo mejor posible, ¿ok? Son 10 preguntas. No, 9. Son 10 preguntas, chiquillos. Pero ahorita lo que voy a hacer es que voy a empezar con quiero ver. Con algo que se llama adverbs of frequency. Teacher, nos va a enviar el pin. Sí, ya le voy a enviar el pin, porque ya entraron a la página, ¿verdad? Sí. ¿A cuál página? A la que acabo de mandar en el chat. Kahoot. Kahoot. Que sería Kahoot.it. Dele clic ahí, le va a pedir un pin, ya ahorita se lo voy a mandar, téngame paciencia, please. Creo que le voy a mandar un screenshot, porque es más fácil. Ponga todo el número que le voy a mandar en el screenshot, ¿ok? Ok. Vaya, ya está. Lo estoy esperando ahorita. ¿Dónde? Me avisan, porfa, para compartir mi pantalla. Está cargando ahorita, limpia. Sí, ok. Ya. Yeah. Vaya, quiero ver quién va a ir entrando ahorita. Tengo a Brenda, a Andrés, a Jackie, a Alf, no sé quién es. Alfredo. Hola. Henry. Hi. Easy, very good. Estamos en reggae ahorita. Reggie. Daisy, very good. Necesitamos más. George. You. Saber quién es you, pero es okay. Carolina, very good. We have Henry. We have Jay Vasquez. Very good. Jose. Katie. Okay, Brenda. ¿Quién más me falta aquí? Uy, me falta más. Juan Chávez. Muy bien. Adita, ¿no estás aquí? Sara, we're good. Anita, ¿estás aquí, Anita? Me falta Adita, me falta Ana. Dalia. Yo soy Daisy. ¿Daisy? Sí, yo. Ya estoy, Daisy. Ya está, vaya. Juan Pablo, ¿ya está? ¿O Mauricio Franco? Ya estoy ahí, teacher, ya estoy. No sabemos si no me vaya a presionar. Ya estoy, teacher. Vaya, tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, me faltan. ¿Y no se ha conectado Juan José, teacher? ¿Hoy alguien se salió? Lo único que no sé de qué se trata el juego, teacher, porque no estuve la vez pasada. No se preocupe, que ya lo va a averiguar. Llama a Carlos Ceros. Probablemente sí, probablemente no, no sabe. ¿Quién más me falta? ¿Quién más me falta ahorita? ¿Están todos? ¿No están todos? Lisa, ahí está, ¿eh? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Me faltan 3. ¿Quién no está? Aquí, Henry, ¿estás aquí, Henry? Ahí acabo de estar. Abajo. Yes. ¿Quién eres tú, Henry? Ahí estás, very good. Sí, está Henry. Ana Mejía, ¿está aquí? Quiero ver, me falta, creo que Anita y me falta Ada. Yo ya estoy, teacher. Adita, tú ya estás. ¿Quién eres tú? Daisy. Daisy. Ah, Daisy, ok. Y Anita no está, ¿verdad? Sí, estoy, soy vos. ¿Quién eres tú? Ajá. Quiero ver, ¿quién más? ¿Quién me falta? ¿Mauricio? Yo. Ah, eres tú. You, very good. ¿Y Regina, dónde está? Ahí está, Reggie está. ¿Quién me falta entonces? Reggie. ¿Dalia, estás aquí? Sí, ahí estoy ya. ¿Cuál eres tú? LS. LS. Ah, Ise. ¿El Ise? Sí. Vaya, vamos a empezar a jugar con los que están, ¿ok?
There you go. Chiquillos, por favor, pay attention. Tenemos tiempo. Vean la pregunta y lean bien la respuesta. Porque a veces ustedes creen que va a estar bien, pero si le falta una coma, le falta un punto, o no está en mayúsculas, si es inicio de oración, entonces puede que esté mala, ¿ok? Entonces, léanlo bien. ¿Les parece? Ahorita. Ok. Are you guys ready? ¿Sí? Yes. Vaya, démosle pues. Ready to rock and roll. Adverbs of frequency, guys, and question with how with short answers. We can also use the following adverbs at the start of a sentence. Meaning, hardly ever, never, sometimes, occasionally, all of them, always, usually, seldom, never. Ajá. Cuando comenzar una oración, ¿dónde los poder, ¿cuáles de estos adverbios son los que podemos usar al principio de una oración? Ajá. Hi. El último. Ajá. Ay, bueno, no me preocupe. Heidi, Bárbara, you, way to go, carito. Henry, ¿Qué pasó, Alfredito? Ok, true or false, verdadero o falso. We cannot use the following at the beginning of the sentence. Always, seldom, rarely, hardly ever, never. No podemos usarlo al principio de una oración. ¿Cuáles no podemos usarlo? ¿Sí o no? Era true. ¿Qué pasó? Pues, ¿qué pasó allí? Heidi, ¿todavía continúas? You, carito. It took a girls. Quiz. Choose the correct sentence, ¿sí? Escoja la respuesta correcta. I study always after class. Always, I study after class. After class, I always study after class. ¿Cuál de las respuestas es la correcta? Ay. Oh, no, era la 8. Yes, I know. ¿Saben lo que pasa? Que las comas y todo. Así que mis preguntas son medio truquitas. Hice, contestaste primero y también Juan Vázquez, fueron los dos, pero Heidi sigue invicta. Continue. True or false, ¿verdadero o falso? The adverb of frequency always goes before the verb to be. ¿Sí? The adverb of frequency always goes before the verb to be. Siempre ponemos el adverbio de frecuencia antes del verbo to be. ¿Qué piensan? ¿Sí o no? Era falso. Nunca se pone antes del verbo to be. Y eso tienen que haberlo visto ya, porque eso no lo vieron conmigo. ¡Hice! De Heidi, ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Juan Vázquez. Ya casi. Yeah, true or false. The position of the adverb in a sentence, an adverb of frequency goes before a main verb except with the verb to be. True or false, guys? La posición de un adverbio en una oración. El adverbio de frecuencia va antes del verbo principal, a excepción del verbo to be. ¿Sí o no? Era verdad. ¿Quién va primero? ¡Heidi! Después contestó Carito más rápido. Pero hice en Juan Vázquez. ¡Híjole! Está reñida la competencia aquí. When we use an auxiliary verb, how, will, can, etc., the adverb is placed between an auxiliary and the main verb. Cuando usamos un verbo auxiliar, chicos, como have, como will, como do, can, etc., el adverbio lo ponemos en medio del auxiliar y el verbo principal, ¿sí o no? Sí, azul, no, rojo. Sí, eso es verdad. Heidi, where to go? Isen, Vázquez. ¿Qué pasa, Carito? Ya casi llegas. 7. Choose the correct sentence. Escoja la oración correcta. Never he knows where to go.
never knows where to go. Never, coma, he never knows where to go. All of them are correct. ¿Cuál es la correcta? Híjole, la cuatro, fíjese. He never knows where to go. Ah, ¿verdad? Uh-huh. Ok. Vamos a ver. ¡Juan Vázquez! Wow. Adiós, Heidi. I'm just kidding. Ok, you fuiste también con esa rapita, ven Brandy. Pero estamos en Juan, Heidi y Isa que están peleándose por el primer puesto. Wow. How often do they read? ¿Qué tan frecuentemente ellos leen? Miren la página. ¿Qué tan frecuentemente ellos leen? Ellos leen Monday, Thursday, Friday and Sunday. ¿Se recuerdan de las routines? Con el adverb of frequency. Ellos siempre leen. Ellos aman leer. Ellos a veces leen. Ok, very good. Podía ser el azul o el verde. Very good. Very good. Porque sometimes, guys, lo podemos usar en medio, lo podemos usar al final. Very good. ¿Quién va? Oh, Ise. Heidi, ¿qué pasó? Ok. Dele, sigamos. You can do it. Nueve. How often does she play tennis? Miren, ¿qué tan frecuentemente ella juega tenis? Tenemos todos los días. ¿Cuál es el adverb frequency que vamos a usar? Occasionally, frequently, never or always. Exacto. Podrían ser los dos. Exacto. Puede ser frequently o puede ser always. Very good. Pero ocasionalmente no. Y never no, porque era todos los días. ¿Vean? Very good. You fuiste la primera en contestar. Oh, chica. Y también dice que tienes the highest answer streak of four. O sea que tienes cuatro respuestas seguidas buenas. Pero tenemos siempre a Juan Vázquez en primer lugar. Vaya, chicas. Rebáncalo. Denle, se puede. Gracias, Luis. How well, oh, sorry. How well do you play basketball? ¿Qué tan bien tú juegas basketball? How well, ok. No que tan frecuente. How well. Excellent. Oh, no. Podría ser los dos. Yeah. Not very well or pretty well, I guess. Very good. Juan Vázquez, te fuiste. You, way to go. Hice ya casi. Heidi, José Luis. Ay, José Luis, yo no sé por no qué. No se va a hacerlo. Ok, démosle pues. Perdón, José Luis. How long do you spend in the gym? ¿Qué tan frecuentemente o qué tanto tiempo tú pasas en el gimnasio? How long do you spend in the gym? Very good. ¿Qué me dicen? No very often. Ash. ¿Qué más que eso? How long do you spend on the gym? ¿Qué tanto tiempo tú estás en el gimnasio? Heidi, way to go, girl. Bárbara. En la última. How good you are in searching for information online? ¿Qué tan bueno eres tú buscando información en línea? No good, I'm a genius, excellent, pretty good. Very pretty good, exacto. Excellent. Ay, ¿quién? Los egocéntricos que dieron excellent. Sorry. Ok, podium. En tercer lugar, you. Very good, girl. En segundo lugar, Juan Vaz. No, Juan, José Luis, perdón, sorry. Y en el primer lugar, Heidi. ¡Bravo! ¡Bravo! ¡Bravo, bravo! Way to go, girl. Wow, excelente. ¿En qué lugar quedé yo, teacher? ¿En qué lugar quedé yo? Primera vez quiero ver. Ay, ay, ay. Ah, quiero ver en qué lugar quedaste. En el,
En el tras antepenúltimo. Yo creo que en el 13, fíjate. Yo ni pregunto, teacher. Vaya, muy bien. Vamos a jugar otro, ¿les parece? Yes. Ash. All right, Ash, sí. Aunque digas Ash. Es que cuesta con el teléfono. Vaya, hoy vamos a jugar, chiquillos, yo sé. Vamos a jugar a algo que va a ser los verbos, las... temas que hemos estado viendo más seguido en este módulo, ¿les parece? Ese que acabamos de decir, adverbs of frequency, era para refrescarles un poquito, ¿verdad? Yes. Uh-huh. Es el mismo pin, teacher. ¿Perdone? Es el mismo pin. No, ya se lo voy a dar. Para cada juego que creo es un pin diferente. Okay. Pero sí es la misma página, ¿ok? Vale, ahorita se los voy a mandar. There you go. Ya se los mandé. Tengo que recordar que tengo que compartir pantalla, ¿verdad? Si no, no va a volver a pasar lo mismo de la primera vez. No me carga el WhatsApp. ¿No? ¿Lo ¿Te lo dicto? Poner? Oh, ya salió. ¿Te lo dicto? No, ahí vaya, es el 738-7396. Te lo repito en inglés. 738-7396. 738-7396. Jackie, I have Brenda here. Currently. I have Juan Chavez. Y el primer lugar, a saber quién será el egocéntrico, que sería Heidi, ¿verdad? No, yo. ¿Quién? Henry. ¿Quién yo? Henry. Ok, that's good, Henry. Al menos así voy a ganar. Very good. Sí, that's the spirit, my friend. Ese es el espíritu. That's my spirit. Ok. G, Liz, me. ¿Quién es me? ¿Quién es M-E? Yo. ¿Y quién yo? Perdón. ¿Quién no? ¿Reggie? No. Sí. ¿Daisy? Es que el otro me sacó. Ada. Ok. Bueno, no importa. Quiero ver. Tenemos a Gorgi. 1, 2, 3, 4. Ok, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Me falta uno. ¿Quién me falta? Nadie más. No, nadie, ¿verdad? ¿Estamos bien todos? ¿Ready to go? Sí. Vaya. Henry. No, Henry sí está en primer lugar, creo que es. Yes, primer ¿verdad? Lugar. Ash, ya ve. Y es que es muy egocéntrico. Vamos así, un estilo funky, ¿les parece? ¿Pueden ver mi pantalla, right? Hoy sí. Yes. Bye, chivo. Empezamos, pues. Bye. Lean bien. Quiz. Simple present tense. Look at the image and choose the correct sentence. Vea la imagen y responda o elija la respuesta correcta o la oración correcta. ¿Quién me dijo she loves to swim? ¿Quién dijo el rojo? Me. Esa estaba mala, ¿sabe por qué? Porque le faltaba el punto al final de la oración. Oh my God. Por eso, no, tiene, o sea, hoy nunca se le va a olvidar que tiene que ponerme la. Dice que yo hago trucos, porque una cosita le falta, ¿sí? Y la otra también estaba mala, la María, porque a ella puede nadar, ¿verdad? Y también podía estar mala, porque Ken, si usted se fija, lo puse como contracción con cannot, pero me faltó el apóstrofe. O sea que la que estaba correcta era la azul. ¿Quién va? ¡Brandy! ¡Lupin! ¡Heidi! ¡Yeah! ¡Alfredito! Muy bien. Alfredito tiene que quedar en primer lugar. O Henry. ¿True or false? Oigan, guys. In a yes no question, intonation goes up. ¿Sí o no? Azul through. False rojo. Yes. Más le vale que me la ponga. Todo me tiene que sacar buena.
¿Quién me dijo false? ¡Qué bárbaros! No, ¿cuántas veces le he repetido lo mismo, Ryan? ¡El teléfono! ¡Ah, el teléfono! ¡No le eche la culpa al teléfono! ¡Es que se traba! ¡Ash! ¡Sí, pobre teléfono! ¡Ajá! ¡Heidi! ¡Bien! ¡Alfredo en primer lugar! Pero Lupita y Brenda les va ganando, así que échale ganas. ¿True or false? In a WH question, the intonation goes down. Una WH question, entonación va para abajo, ¿sí o no? Sí, azul, no, rojo. Oh my God, me equivoqué. Ah, bueno. Ajá. ¿Cómo es hecho que 8 y 8? No, hombre, tendrían que haber sacado todos. Empate, teacher. Sí, no, mire. Si la el yes no question, la intonation va para abajo, para arriba, en la WH question la intonation va para abajo. ¿Se acuerdan que les he hecho hasta la manita para arriba y la manita para abajo? Ajá, ¿verdad? Solo me acuerdo de la que iba para arriba. Ajá, no. Heidi, va a la delantera. Brandy, Daisy y Jackie contestaron de un solo. Way to go, girls. Oigan bien. Miren, los verbos walk, ride, study, and watch son verbos regulares, ¿no? O irregulares. No, regulares son. Quiero que vean la tercera persona de esos verbos. Aquí está la respuesta en los cuadritos. Ajá, era la verde. Muy bien, exacto. Ajá. Very good. Era ese. Excelente. ¿Sabe por qué no era el azul? Porque acuérdese que cuando usted lo traslada a tercera persona, usted no le agrega ES, usted solo le agrega la S. Sé que la respuesta correcta era la verde. Very good. Gore, pero Heidi sigue invicta. Gore fue el primero en que respondió, ¿sabe? Very good. Simple present sentences with irregular verbs, guys. El have, el do y el go. Tú eres la tercera persona de esos tres verbos. Has, does y goes. Vean que también tienen que ver en cuenta las comas y el punto, ¿ok? No se me vayan a ir chueco. Ay, no. Mm-hmm. Eso, muy bien. Exacto. ¿Quién puso gone? Ese no es la tercera persona del todo. Estamos hablando de simple present. Gone es el pasado participio de los verbos. Ese se usa en el present perfect que todavía no lo han visto ustedes. Ah, muy bien. Miren, talk round three. Pues, híjole, qué bien. Excelente. Choose the correct time preposition for the following time expression. ¿Sí? Miren, ¿se acuerdan? La palabra weekend. Usamos in weekend, usamos at weekend, usamos on weekend o in and on son correctas. ¿Cuál es el correcto? La correcta preposición de tiempo. ¿Cuál es la correcta? Eso, on. ¿Quién me dijo in weekend? No, qué barbaridad. Y vean que son cositas bien chiquititas, se parecen. Los teléfonos funcionan mal. Ah, sí, échenle la culpa a los teléfonos. A ver, Lupi, way to go. ¿Qué más? Jackie, la segunda, pero Heidi, ¿qué pasó? Choose the correct time preposition for the following time expressions. Miren, morning, afternoon, evening. ¿Qué digo? Digo in the morning, digo on the afternoon, o digo at evening. ¿Cuál es la correcta? Eso, in the morning, very good, guys. ¿Quién me puso at? Qué barato. Ese es at noon o at night, pero no at the morning, qué bárbaro. No, hombre. Qué barbaridad. Brandy and Jackie fueron a contestar rápido. Juan Chávez, mire, tienes tres respuestas buenas de un solo. Genial. Pero Lupi sigue en la cabeza. Heidi, ¿qué pasó? Démosle. ¿Qué pasó en primer lugar? Simple present, guys. Short answers. La estoy dejando ganar. Ajá. Do you have a permit?
Mira la pregunta. Do you live in an apartment? ¿Cuál es la respuesta correcta? Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Yes, I do. Todas son yes, I do. Pero unas no hay puntos, otras no hay comas y otras son... Sorry. Ajá, no son mayúsculas. Yes. Exacto. Yes. La respuesta correcta es... Miren que en el primero, en el rojo, no tenía punto. El azul no tenía coma después del yes. La coma. El verde estaba todo bueno, pero el yes estaba con minúscula. Entonces la respuesta correcta, el amarillo. Vean esos detallitos. Esos detallitos son bien importantes porque tienen que aprender a escribir bien. ¡Brenda! Hoy sí, ya to go. Ok, Lupi, Jackie y mí, que fue creo que el primero en responder. Yes. Vean bien, ¿se acuerdan de los placement of adjectives? ¿Dónde poníamos los adjetivos? Mire, a doctor's job is stressful, ¿sí? Entonces yo quiero que me puedan reescribir esa oración con usando adjetivo y noun. ¿Cuál sería? A doctor has a stressful job. A doctor has an stressful job. A doctor has a stressful job. Or I can do it. Eso, muy bien. ¿Por qué? Ay, el teléfono se me cargó. Ay, el teléfono. Sí, no me cargó. Era la roja, le iba a poner. Ajá. ¿Por qué era la roja? Porque miren, estamos bien, tenía punto. Y acuérdense que el A, porque stressful, aunque es un adjetivo, pero empieza con consonante. Entonces no podría decir an stressful job. No podría hacer eso. Y el era azul, el rojo, ¿verdad? El rojo. Y el azul no puede ser porque sí. Me falta el punto. A mí se me trabó, no porque la tenía buena. Vaya, está bien, pues ni modo. Brandy, sigues en la jugada. Y Lupi y Heidi. Vaya, ¿qué pasó, Alfredo? ¿Qué pasó en primer lugar? What's going on, guys? La última. Miren. Palabras contables e incontables. Some. La palabra some. In affirmative sentence, only with count nouns. O sea, el some solo lo podemos usar con nombres contables. ¿Sí o no? No. No. Ajá, entonces. No me carga. No sé cuál es el... Eso. La respuesta era el false, sí. Porque acuérdense que some guys lo usamos con afirmativo, como vimos. Pero puede ser con countable and uncountable nouns. Puede ser con las dos. Con dos. Uh-huh. ¿Sí? Uh-huh. Vamos a ver quién es el tercer lugar. Third place. Lupi. Woo-hoo. Segundo lugar. Heidi. Muy bien. ¿Y el primer lugar? ¿Quién será? ¡Brenda! Let's go, girl. ¿Quién fue quinto lugar? Congratulations. Congratulations. Ah, perdón, Jackie. Jackie es el quinto lugar. Ay, very good. ¿Qué tal les fue? ¿Qué tal les pareció? Este no me gustó. Very good. Very good, right? No pude contestar. Hay cositas que todavía, ¿verdad? Pero ven que les ayuda a uno a ver cómo vamos. Muchas gracias. Si el teléfono falla. Ay, sí, pobre teléfono. Tenemos que enseñarle inglés al teléfono. No, para no, que automáticamente no, diga no. Clic y ya. Tener un teléfono más avanzado. Ah, podría ser una buena, sí, una buena idea. Quiero ver si tengo uno más. Déjenme ver. ¿O ya se aburrieron? No. No. Ay, vamos a ver. Híjole. Ah, tal vez esta. Ajá, es que hay otros que tengo, pero ustedes no han visto el present continuous todavía, ¿o si ya lo vieron? No. ¿Verdad que no? No. ¿Y los adverbios, los conjunctions y los modal verbs? No, ¿verdad? No remember. No, I don't remember, no, pues entonces no. Déjenme ver. Pero este creo que sí lo han visto, quiero ver. Han visto, ah sí, en los adjetivos, el yes, no y el WH question with do. Eso sí ya lo vieron. Ya. Yeah. Ajá. Yeah. Vamos a ver este. Ah, ¿quién tiene sueño? No se duerma. Yo le voy a dar el pin number ahorita. Ok. Vaya, ahí va. What is the screen, please?
El pin number es 918-5655. 918-5655. 918-5655. Pin number. 918-5655. Waiting for players. Estoy esperándolas a ustedes, chicos. Dice, repítamelo, por favor. Yes. 9-1-8-5-6-5-5. Listo, ready, ok. Ya vamos a compartir la pantalla. El último juego. Miren que estamos ahorita repasando todo lo que hemos visto en las clases e incluso parte de lo que han visto en el examen final también. Yes. Very good. Teacher. Dígame. ¿Me puede repetir, por favor, el pin? Sí. 918-5655. 918-5655. ¿Hoy sí? Yay, very good. Vaya, vamos a cambiar de ritmo ahorita. Vamos a poner un ritmo disco. Very good. No me sale. Es el 918. Sí. 5655. Jackie, yay, very good. Empezamos. No. Adjective, just no and WH questions with do, guys. Quiz. Where do we normally put an adjective in a sentence? ¿Dónde normalmente ponemos un adjetivo en una oración? ¿Antes del verbo? ¿Puede ir solito? ¿Antes del nombre o después del nombre? Se me fue. Era antes del nombre, before the noun. En español es al revés. Of course. Ajá. Pero no puede ser before the verb, guys. Porque acuérdense que en inglés es lo mismo que en español. Quien califica al verbo es el adverbio. No el adjetivo. El adjetivo califica al nombre. Right? Very good. Y miren que José Vázquez dijo. Juan José le puede decir, José Luis, perdón. Yo no sé por qué siempre lo confundo. Andrés, Jay, and Jackie, and Carita, way to go. Do you like tulips? ¿Le gustan los tulipanes? Do you like tulips? ¿Cuál sería la respuesta? Fíjense en el punto, la coma, y que ay siempre va con mayúscula. Yes, bueno, en este caso lo puse con minúscula. Yes, I didn't see it. Ay, es que este teléfono. Ay, el teléfono. En la verde, digo que aquí está. No, muy bien, no. Lo felicito. The red one, sí. Carito, way to go. Carito, José Luis, very, gracias José Luis. Tenías que poner tu nombre completo para que yo me acordara de ti. Very good. How do you spell this animal's name? ¿Cómo ustedes deletrean el nombre de este animal? Este fue el primero que hicimos, que hemos hecho un repasito. Very good, bárbaros. Heidi, y otra vez me llega. True or false? Just no question intonation, okay? Just no question intonation is raised up. Lo acabamos de ver. La
La entonación de Just No Question va para arriba, ¿sí o no? Bárbaros. Brenda. And also Mr. Ju. Very good. Practice WS question. We do answer the following questions, okay? What does the tiger eat? ¿Qué come el tigrito? Vean el punto, vean, acuérdense que es he, o sea que tiene que, el verbo tiene que estar en tercera persona, el verbo principal, que en este caso sería eat. Eso, very good. Ay, no me preocupe. Brandy, way to go. You, Andrés, Alfredo, very good. Ya me hacías falta. True or false? WH question, intonation goes down, ¿sí o no? True, blue, false, red. ¿Quién me dijo que false? Qué barbaridad. Es la segunda vez que lo vemos, les voy a contar, ¿eh? Casi me da un infarto. Alf, very good, Alfredo. Number three, way to go. Faltan dos. Tiene que poner el adjetivo del perrito. The dog lives in a gorgeous, wooden, enormous, breathtaking doghouse. ¿Cuál es la respuesta correcta? Which is the correct answer? Ay, me sé. Carga, carga. Very good, wooden. Gorgeous, ¿quién dice gorgeous? Era en una casa de madera. Carito, Heidi, way to go, girl. La última. Otra vez. Ben is a, se recuerdan que aquí habían dos possible answers. Sad, obedient, surprised, and happy. Very good. Obedient and happy. Very good. Miren, son las que contestaron menos. ¿Quién es el tercer lugar? The third place, guys. Third place. Lupi. Woohoo! In the second place, we have Carito. Way to go, girl. And the first place goes to Heidi. Woohoo! Very Bravo. Good. El cuarto, Brenda. Y el quinto, Alf. Very good. Okay, guys. Not too bad, right? Hemos hecho, miren, repaso de todito. De todito lo que hemos visto en este módulo, en los módulos anteriores. Okay, very good. Mm-hmm. Y también parte de lo que hicieron en el final exam. Ustedes ya lo habían hecho y vieron que salieron bien. Entonces, no nos vimos directamente a la plataforma, pero hicimos un repaso por medio de juegos. ¿Qué les parece? Es bien interesante, ¿verdad? Hemos visto los pros y los contras. Hemos visto en dónde tenemos que reforzar un poquito más, right, etc. Ok, muy bien, okay, chicos. Thank you, teacher. Thank you so much. Very, very, thank you. You're welcome. How are you? ¿Te recuerdas esa canción? ¿Ya? Es una canción que me enseñaron en la escuela hace mucho tiempo. Very good. Muy bien, chicos. Ha sido un placer haber estado con ustedes este módulo. Muchas gracias por la paciencia. Muy bien. Gracias. Gracias a usted, teacher. Igualmente, teacher. Gracias por el tiempo y la dedicación. Ah, sí, ahí estamos. No sé si va a continuar con nosotros. You are excellent. Thank you so much. Bueno, no sé si vamos a continuar juntos, no lo sé. Puede que sí, puede que no. Que sí. Sería bueno, ¿verdad? Sería genial porque hemos hecho un buen ambiente. Somos un buen equipo, ¿right? Trabajamos bien juntos. Somos algunos hablantines como lo de Alfredo, pero está bien, no hay problema. Right, that's okay. I'm just kidding, Alfredo. I'm just teasing you. Te estoy bromeando. Very good. Okay, guys. Be safe. Continue studying. Porque aunque no vamos a tener clase, todavía tienen que seguir estudiando. ¿Ya le puedo mandar algo para que sigan estudiando? Oigan. Please. Okay. Hugs and kisses. Thank you. Bye. 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 Bye.